Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy aprenderemos muchos tips de la Nux MG30, así que antes de empezar este video, no olvides suscribirte a mi canal y recuerda que puedes comprar mis presets aquí en ToneLab, abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan comprar mis presets, les voy a dejar el video para que vean los presets y los puedan adquirir. Y también les recuerdo que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender guitarra, bajo, acordeón, piano, batería, todo, absolutamente todo. Y les voy a dejar el link aquí abajo también para que puedan inscribirse. Recuerden que su primera clase es gratis, así que vayan allá. Ahora sí, empecemos con este video. Listo amigos, para este tip vamos a hacer que las escenas las podamos controlar con este controlador que originalmente viene con la Nux. Si se dan cuenta, cuando oprimo el B se va a subir la escena. Si ven, entonces va incrementando de escena. Escena 1, escena 2, escena 3. Entonces eso es lo que estamos haciendo con el botón B. Ahora, si oprimimos el A se devuelve de escena, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y esto lo vamos a hacer desde el software del computador. Estando aquí en el software del computador, pues sencillamente vamos a ir aquí en esta parte que dice Expression and Pedal. Damos clic ahí y automáticamente aquí en el tercer punto dice Up and Down. Entonces vamos a seleccionar eso y vamos a elegir Up and Down, que está aquí abajo, ¿verdad? Aquí dice Up y automáticamente al decir aquí Up, aquí se pone down. Si tenemos otra cosa, no sé, tenemos aquí un compresor a la izquierda y a la derecha tenemos effects, pues ya no nos va a servir esto como bajar de escena. Si se dan cuenta, no baja de escena para nada. Ahora, si aquí lo colocamos en up, aquí automáticamente se pone en down y al ponerlo ahí ya nos va a funcionar aquí lo que son las escenas, si se dan cuenta. ¿Listo? Eso es importantísimo. Entonces, ya después de configurarlo ahí, obviamente debemos ponerlo el cable que originalmente viene, lo ponemos en esta parte derecha, no al de la izquierda, sino al de la derecha. ¿Listo? Y hacemos esa configuración en el computador. ¿Listo? Eso es todo, mis amigos. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden que van a ver más tips de la Nux MG30. Así que si tienen preguntas y todo lo demás, suscríbanse aquí abajo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.